Siempre mire el vídeo diligentemente. 30 veces todos los días. Hola queridos Matrixers, bienvenidos a los Matrixers. Con Jonathan y un servidor Shiva, el tema de hoy, muy emocionante. El plano. El plano puede decirle a muchos, no tanto, lo que eso podría significar. Pero tiene que ver con nuestra inmortalidad. Sí, entre otras cosas. Así que el plano es la mejor versión de nosotros mismos que uno puede activar durante su estancia física dentro de su encarnación. Exactamente. Y esa no es solo la mejor versión, es la versión perfecta. Eso no significa la versión que tenías cuando naciste, sino la anterior. Prácticamente la versión original. ¿Cómo sería si hubieras nacido perfectamente perfecto? Sin nariz torcida, sin espalda torcida, sin mala vista. Esto significa que... Si ya tenías una discapacidad visual en el lado derecho cuando eras un bebé, ¿no la tendrías exactamente? ¿Cómo llegamos a este tema? Tuve un sueño. Y ni siquiera era un sueño real. Estaba en un nivel de información donde mi yo superior me envió. Y allí estaba yo en el nivel de anteproyecto. Y vi que cada persona tiene uno. Así que el ser humano estaba en una habitación negra y también era una figura relativamente oscura. Y este plano es realmente azul. Y eso es como una cuadrícula. El plano es como una cuadrícula que envuelve al ser humano. Y ahí es donde se almacena la versión perfecta de nosotros mismos. También está el anteproyecto para la vida perse, el plan del alma, el plan perfecto del alma. Ahora he visto el modelo para el cuerpo perfecto con una salud perfecta. Y sí, ahora, por supuesto, sería emocionante saber cómo llegas allí. El modelo se encuentra en un rango de frecuencia muy específico. Desafortunadamente, no me dijeron qué rango de frecuencia es ese. De lo contrario, habríamos creado una frecuencia para escuchar y meditar para llegar allí. Desafortunadamente, no funcionó de esa manera, pero existe. Ahora, por supuesto, la pregunta es. ¿Por qué nadie lo sabe o por qué no puedes activarlo así? Los oscuros no quieren eso, por supuesto. Si tuviéramos la capacidad de activar el plano en todos, entonces todos tendrían super habilidades y serían super perfectos. La industria farmacéutica se iría por el desagüe, al igual que toda la economía, de todos modos. Creo que nos lo ocultan a propósito, ¿no? Sí, claro, cuando vas al médico y te dice, bueno, ¿cómo estás? 7.523 enfermedades y luego toma una radiografía y resulta vaya, todo se fue. Eso significa que el modelo representa aquí la versión óptima de nosotros mismos, principalmente el cuerpo, y como debería ser de manera óptima. Todas las discapacidades, dolencias, problemas de salud, enfermedades, etc. Entonces habría desaparecido. Entonces, el modelo es en realidad una reactivación óptima de todas las células madre en el cuerpo. Exacto, e incluso puedes verlo de una forma relativamente técnica. Por lo que vi o cómo me lo mostraron, esto fue muy conveniente. ¿Podrías simplemente presionar? Activar el plano significa que vi una especie de botón azul allí. Lo presionarías, por lo que es realmente muy técnico. Presionas el botón y sac, se activa. Y sí, en realidad puedo pensar en una tercera técnica. Y si tiene, por ejemplo, todo el poder de la convicción de que sabe que existe y que es posible, entonces simplemente diga, por la presente... Estoy activando mi modelo, la matriz fuente de mi ADN, y con la misma intención. Y con la misma intención. Mismo poder de convicción, como si escribieras la palabra árbol en Google y esperaras que Google escupiera algo sobre árbol. No crees que si escribes árbol, te mostrará información sobre automóviles, por lo que crees firmemente que si escribes árbol, Google te informará sobre árboles. Sí. Entonces se necesitaría el mismo poder de persuasión para activar el plano. Por ejemplo, creo que nuestro ego no juega tan bien. Yo diría que el gran escéptico piensa, Am. bueno, vi el modelo una vez, tuve un estado superior de conciencia allí y allí vi todos los yo alternativos que existen o existen al mismo tiempo. Todos los Yonatane viviendo en las diversas realidades alternativas, así como así. Y luego vi que una de estas variaciones era la más óptima. Así que ahora no era azul para mí, tengo que decirlo. No, no era azul. Tampoco se veía una cuadrícula azul ni nada por el estilo. De todos modos, he visto que esta es realmente la versión óptima que puede moverse a través de todas las realidades. Una especie de yo original, diría yo. Bueno, me pareció un original, incluso un Jonathan original. El gato se llama Bus, y ahora sabes por qué se llama Busel. Entonces, la cuestión es que cuando el Jonathan original ingresa a una realidad alternativa, se copia a sí mismo, crea una especie de clon de sí mismo. Y ese clon luego se mueve más dentro de esa realidad alternativa. Y si, por ejemplo, la realidad alternativa es luego cambiada nuevamente por el clon, es el caso que luego se clona a sí mismo nuevamente y debido a esto puede aparecer con el tiempo que se embruja a sí mismo con una enfermedad o algo así, tal vez a través de... Un una mala conducta específica, entre comillas, o al tomar una decisión que no debería haberse tomado de esa manera. Y si este yo, este clon, continúa actuando dentro de esta realidad, por ejemplo, vuelve a entrar en una realidad alternativa con una enfermedad, se crea un clon a partir del clon que era una copia del clon. Y entonces el truco es, desde una realidad en la que estás ahora mismo, en la que estás ahora mismo, desde allí, vuelves a ese yo original. Porque este yo original no tiene problemas físicos ni debilidades. Por supuesto, no estoy diciendo que si alguien nació con un solo brazo, que de repente, cuando cambia a su ser original, el brazo vuelve a estar allí. Pero es posible, así que no digo que sea imposible, pero no lo sé. Definitivamente posible según Randa. Sí, por supuesto, pero todo es posible, pero no puedo confirmar si ese es realmente el caso. No sé, así que aquellos de ustedes tendrían que probarlo para ver si es posible. Sí, de todos modos. Entonces, el modelo es la versión más óptima de la encarnación en la que se encuentra ahora. No es como si de repente pudieras volar o recoger autos o algo así. No digo eso, solo digo la versión más óptima dentro de la realidad física o encarnación en la que estás y que luego puedes usar. Para devolver todo, por... Así decirlo, al estado original o a la matriz original de su propio cuerpo. Tal vez, sí, Castaneda también tiene un buen término para eso, que creo que es genial, así que tengo que mencionarlo ahora. Arrepentirse, sí, correcto, exactamente. Castaneda llamó a este arrepentimiento el arte de renovarse, es decir, renovar todo el cuerpo físico. Esto significa que todos los problemas con los dientes desaparecerían. Entonces vuelves a tener un yo original y saludable. Y luego se nos ocurrieron muchos ejemplos de lo que sucedería si activáramos el plano. Tendrías ojos perfectos, visión perfecta. Sí, eso es correcto. Proporción perfecta de grasa corporal a músculo. Sí, y todas las toxinas que has acumulado a lo largo de tu vida, que ahora están flotando en tu estómago o en cualquier otro lugar, en tu cerebro o donde sea, entonces serían eliminadas. Lejos. ¿No más alergias? No, no. Bueno, ahí puedes verlo. ¿Qué es posible con el plano? Ahora es posible que pueda hacerse una idea, pero obtener el plano es complicado. Por cierto, también puedes activarlos parcialmente. Eso también funciona. Eso significa que no presiona el botón, el botón ultra para el plano completo, sino solo para su cabello. Por ejemplo, tu cabello debe volver a ser joven, fresco, sano, rubio, no sé qué. Luego, por supuesto, está la sección Baby Skin Perfect Eyes. Por ejemplo, yo hice esto una vez. Chicos, dejen de escuchar ahora, eso no es tan sexy para... Hoy. Y adapté mi ciclo menstrual a la luna llena para la versión perfecta. Entonces pensé para mis adentros, Sam, debería ser bueno. Lo haré una vez. En realidad funcionó. Tuve mis periodos y dije que me gustaría que fueran en luna llena de ahora en adelante. Sin embargo, la luna llena ya estaba en una semana. Y luego me dije a mí mismo, ¿puedo hacerlo? El ego, el escéptico, habló entre mí, pero lo hice de todos modos porque estaba tan firmemente convencido de que funcionaría. Sí, hablaré más despacio y luego simplemente activé mi código, mi código de matriz fuente para el ciclo menstrual y luego, después de una semana, tuve mi menstruación nuevamente exactamente en la luna llena. Así que realmente funcionó y eso fue solo esta activación parcial. Y eso va para todo el cuerpo también. No lo seguí más porque otros temas eran más importantes para mí, pero de alguna manera es genial. Sí, así es, tal vez la audición también, si la audición no es tan buena o si eres bastante sordo de un oído o algo así, activar el plano lo reactivaría. O si estás enfermo, si tienes cáncer o artritis, lo que sea, todo desaparecería. ¿Lo percibiste como material de dispersión azul? Es decir, como un patrón azul? ¿O como un cuerpo azul con una cuadrícula? Sí, el cuerpo brillaba. Era realmente una capa de información. Era un espacio que no era espacial. Y el hombre era negro. Pero podrías verlo. Y este plano fue colocado encima. Ella estaba brillando azul. Así es como se veía la rejilla de la matriz cuando uno es astral. Eso es lo que parecía. Sí, como dije, cuando vi el plano, era solo uno entre muchos. Pero se destacó donde pude sentir que esa es la versión. Más óptima para seguir en esta vida, por así decirlo. <laughs> y claro, tomamos desvíos en nuestra vida porque hemos tomado una u otra decisión. Luego damos la vuelta a la izquierda o a la derecha, un desvío. Luego pasamos por otras realidades y finalmente volvemos al nivel o incluso si vamos a la derecha, la próxima vez que te desvíes del camino del plano nuevamente y, en última instancia, tal vez encuentres el camino de regreso al plano y al camino correcto. De este original self. Bueno, yo no creía que existiera, realmente, hasta que mi yo superior me envió a este nivel. Sin embargo, Seth, por ejemplo, también habló. Sí. Así que ella está allí. Los hemos visto. Sí. Entonces es posible reactivar el plano. Realmente es como renovarse. En la investigación con células madre, se examina, investiga y compara mucho porque las personas están tratando de usar las células madre nuevamente. Para que las células copiadas de las células copiadas y las células copiadas sean de vueltas a la programación de las células madre. Esto significa que ya existe un conocimiento científico o equivalente biológico al modelo, a saber, la terapia con células madre. Sí. Hay mucha investigación en marcha allí. Sí, y no sé exactamente qué tan lejos están ahora, al menos para las mujeres que están embarazadas. Exacto, las que están esperando un bebé, las mujeres, cuando están enfermas pueden curarse solas, simplemente haciendo que los bebés produzcan células madre que luego se transmiten a la madre a través del cordón umbilical. Y listo. No estamos diciendo que debas quedar embarazada, no, no, no. Eso no fue una pista. Simplemente demuestra que es posible. Así que si estás siendo alimentado con células madre, entre comillas. Entonces se reactiva el programa o la programación de las células originales que existían al principio y así también puede transferirlo al plano de manera análoga. Entonces podemos trabajar con células madre a nivel físico o activar el plano a nivel psicológico, que a su vez reactivaría todas las células madre. ¿Los humanos todavía tenemos células madre? Sí. Sí o. Algunos todavía están allí. Creo que ya no son tan activos con nosotros. Sí. Eso significa que todavía existen células madre en cada uno de nuestros cuerpos. Y probablemente estén dormidos allí porque todas las células copiadas están dominando. Por así decirlo. Creo que con la activación del plano vuelven a entrar en acción, supongo. Sí, así es como yo también lo veo. Entonces, si obtiene el plano, todas las células madre que todavía están en algún lugar del cuerpo y están durmiendo, cómodamente se reactivarían y luego tomarían el control. Sí, y luego te puedes imaginar salud a Joy. Luego se reactivarían. Y encontramos el tema muy emocionante. Sí, le informaremos sobre eso. Sobre todo porque también es un tema que aún no se ha tratado en YouTube. Algo que aún no existe en YouTube. Y probablemente somos los primeros. Es una herramienta bastante buena para dominar Matrix. Al menos eso pienso. Es un buen truco para la matriz a nivel espiritual. No puedes hacer mucho con ella. Pero tal vez puedas lograr una nueva salud y una nueva fuerza mental a través de esto. Y por eso queríamos darles esta recomendación para aquellos de ustedes que son lo suficientemente ambiciosos e interesados como para intentarlo. Primero, encuentre el rango de frecuencia. Sí, ahora los espectadores se preguntan cómo yo me pregunto lo mismo. O encuentre el rango de frecuencia, o hemos considerado dos opciones. Siempre haces las preguntas. Las preguntas siempre se contestan con la disociación de la respuesta. Correctamente. Y la segunda opción, que ahora tengo de. Ramda. No puedo decírtelo todo ahora porque es demasiado extensa. Pero él tiene la danza de Shiva y en realidad dibujas una cuadrícula azul en tu piel, por ejemplo en las áreas enfermas, con un rotulador azul y, por ejemplo, con la técnica. con el ojo espiritual la meditación guiada la ojo espiritual es solo que no visualizas el ojo espiritual sino la palabra modelo y siempre haces esta técnica de respiración con la palabra modelo en mente y esa es una forma de cambiar la realidad. Cambiar la realidad en el estado en el que solo tienes un plano activado. Todavía no lo hemos probado, pero dado que esta técnica de respiración funciona de todos modos, sería una posibilidad cambiar la realidad de esta manera. Con esa respiración, podrías hacerlo si eres lo suficientemente comprometido y ambicioso. Tal como está, pruébalo. Divertirse. Esa es una buena opción. Entonces, en resumen, tal como lo entiendo, te pintas en el área del problema físico una cuadrícula azul y luego, una vez con el ojo espiritual, excepto que no visualizas el ojo, sino la palabra plano, o simplemente dibujas una cuadrícula azul donde tienes el problema o donde está el órgano que tiene un problema y lo visualizas en meditación. De todos modos, eso funciona. ¿Qué estás visualizando allí? Esta rejilla azul en el órgano, e imagina luz púrpura porque la luz púrpura es la luz ultravioleta que emana del cuerpo azul ultravioleta que estás viendo, y visualiza esta luz azul ultravioleta, que es del rango de frecuencia, y esto se visualiza en este caso sobre la curación. Está funcionando. Está muy. Lejos de una reactivación completa del plan ahora, pero es parte de eso. En todo caso, sí, eso es un comienzo. Es un comienzo. Con el que empezar. Sí, conozco otra técnica asociada con la disociación. Simplemente concéntrese en su plano y luego diga tres veces seguidas por la presente activo mi plano. Después de decirlo tres veces seguidas, te disocias, no sé cuántos minutos a la vez te permiten dejar de pensar. Ni una sílaba. En cuanto vuelves a pensar una sílaba o, por ejemplo, aparece el gato como imagen. O. Cuando es el próximo café o lo que probablemente harás mañana, tienes que empezar de nuevo. Decir tres veces, por la presente activo mi plano. Tres veces. Y luego disociarse de nuevo. Empezar una y otra vez. Sí, y como dije, la última opción con la persuasión más fuerte y abrumadora que existe, como simplemente escribir en Google Baum. Eso definitivamente también funciona, pero quien tiene se supone que debo ir a Google, escribir árbol y luego los active. No, con la misma intención, con el mismo poder de persuasión que escribes en Google BAUM y esperas que Google escupa algo sobre BAUM. Con la misma intención uno dice que ahora estoy activando mi plan. Eso debería bastar. Entonces quieres decir que uno lo dice con este 100% de factibilidad exactamente entonces cómo esperas el resultado de la búsqueda en Google? Sí exactamente de acuerdo sí, claro en cualquier caso es ese ca o encuentras el nivel de frecuencia presionas el botón el botoncito técnico y funciona así de sí. verdad lo he visto, pero todo está dicho estas dos técnicas que te hemos dado puedes probarlas una vez durante un periodo de tiempo más largo siempre que puedas despertar tu interés en ellas. Tengo otra idea. Al, igual que yo, cambiar al sueño. Uno se va a dormir con la intención de buscar el rango de frecuencia del plano. Quiero decir, a mí también me lo mostraron. El yo superior también me vio allí. Así que, ¿por qué no a ti también? Así que vete a la cama con ese último pensamiento. Ahora ve al área del plano y te vuelves lúcido allí. O no sé, intenta activarlo allí. Sí, eso también se me ocurriría ahora sobre los sueños. Eso. Es excelente. Así que eso es sobre el plano. Sí. Nos complacería que escribiera algunos comentarios sobre lo que piensa del proyecto o si ha entrado en contacto con él de alguna manera. Si alguien puede activarlo, si alguien puede activarlo por nosotros, lo que sea. Sí. Y luego, por supuesto, Esperamos sus comentarios y siempre haga clic en el vídeo con entusiasmo. 30 veces todos los días. Exacta. Sí, creo que eso es todo por hoy. Oh, bien. Adiós y adiós, adiós.